Hola, Cáncer. Cáncer, ¿cómo estás? Te traigo tu lectura general para el mes de octubre. Cáncer, recordá que yo hago lectura astrológica, hago mirando una cartita de un ascendente Cáncer, así que mira tu ascendente si sos de Cáncer. También te cuento, si te gustan mis lecturas, podés colaborar conmigo a través de esta aplicación que voy a dejar acá abajo que se llama Cafecito. Puedes colaborar económicamente, un pequeño intercambio energético si te gusta lo que hago, para, bueno, mejorar en los videos y demás, obviamente, que siempre viene bien, ¿no? Bueno, Cáncer, me acuerdo que la lectura anterior de septiembre, no sé si la habías visto, había un movimiento medio extraño en tu hogar, tu familia, un poquito de preocupación, así que vamos a ver qué trae octubre. Mirá la lectura de septiembre, que a veces aclara un poco el panorama, ¿sí? Vamos a ver qué onda octubre para Cáncer. A ver qué trae. A mí me encanta mezclar mostrando las cartas. Me parece que da más veracidad. Espero que te guste a vos también. Comentame qué te parecen mis lecturas, que eso también me ayuda mucho. Cáncer, bueno. Introspección laboral. ¿Estás gestando algún proyecto económico? Estamos con esto del trabajo, puede haber una noticia, una novedad. Viste que yo me acuerdo que en la lectura de septiembre, como te decía, mírala porque a veces te refresca un poco el panorama que estás viviendo en el presente, ¿no? Bueno, veía como un dolor ahí, como una especie de pequeña traición. Espero que no, obviamente es una lectura general, si no te resuena, soltala. Pero siguiendo esa lectura del mes anterior, que había un poquito de dolor en la casa, mirá, como energía del momento es el 6 de espadas, que es una carta de irse, ¿no? Irse de la turbiedad. Es irse hacia otro paisaje, otro panorama. Cáncer, bueno, estaba hablando sobre esto, que había unas pequeñas decepciones en el hogar, en la familia. Durante octubre, el gran evento astrológico es que Mercurio retrograda en tu casa 4, que es la casa de hogar, familia, del cuidado personal. Así que bueno, es un mes donde esto va a estar tocándose de nuevo. Hay algunas cuestiones un poquito tóxicas. Mira, la lectura termina con el diablo. No se ve ahí, pero termina con el diablo la lectura, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa con estas ataduras en la casa. Trabajo. Sota de copas. O sea que hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje y hay una persona esperando receptivamente que le llegue esta comunicación tan deseada. Esperemos, Cáncer, que no haya pasado lo que dije el mes pasado, que había posibilidades de hasta perder el trabajo o alguna novedad, algún apercibimiento, alguna cosita que hizo daño, que hizo dolor y que aparte te hizo tener un gasto imprevisto económicamente, ¿no? Esperemos que no sea así, pero era la energía que podía suceder. Este mes estamos planeando nuevos proyectos. La sacerdotisa en este tarot no se le ve la panza, pero hay otros tarot que la sacerdotisa está embarazada. El embarazo puede ser literal, obviamente, una persona en el trabajo que está embarazada o por ahí te quedas embarazada y tenés que tomarte una licencia. Esperemos que no, obviamente. Pero a veces también, a nivel trabajo, la sacerdotisa es empezar a gestar un nuevo proyecto también, ¿no? Un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, algún proyecto creativo. Acá se ve esta locura, ¿no? De decir, bueno, estuve gestando, me lanzo. Atento, Cáncer. Porque este mes retrogradan los planetas, así que yo te recomiendo que si vas a arrancar algo tal como dice el loco, que lo hagas a fines de octubre. Durante las primeras semanas de octubre, planifica, ¿sí? Planifica, pon en la balanza lo malo, lo bueno, pensá, está atenta a tu intuición, ¿sí? Se ve una mujer también que puede ser muy buena consejera. Se ve hasta un trabajo posiblemente que tenga que ver con lo espiritual, tal vez. Fíjate cómo esta sota de copas, que esto pasa posiblemente a principio de mes, es un mensaje. Fíjate que esta joven, está por tomarse esta copa y sale un pez de adentro de la copa, ¿no? El pez, por ejemplo, en la cultura china simboliza abundancia, dinero. Así que acá yo no veo dinero en sí, lo que sí veo es empezar a gestar un nuevo proyecto, un nuevo plan.
Sí, si te quedaste sin trabajo, si estás sin trabajo o si estás escaso de trabajo, escasa de trabajo, se ve gestando un nuevo plan, un nuevo proyecto, una nueva inversión, pero pensando en cómo hacerlo. No te digo que lo hagas, no te digo que te largues, pero sí está bueno empezar a planificar otra manera de hacer las cosas. Y el loco es dejar de preocuparse tanto por las cuestiones. El loco se suelta. Fíjate que no está mirando el piso. Se está por caer al abismo también el loco, ¿no? Así que esto que te decía es caminar mirando para arriba. Es, bueno, no me preocupo tanto, lo dejo al universo. ¿Entendés? Es como planificar. Realmente, ojo con el tema de si hay alguna persona con algún embarazo ahí, viste, que por ahí te pueda. Algo, alguna noticia llegó el mes pasado que este mes te hace planificar y ver las cosas de otra manera, pero me parece que es un momento para soltarse el pelo, para hacerse el loco, para arriesgarse, para emprender, pero a fines de octubre, Cáncer. Espero que realmente esto te pueda servir. Yo miro algunos tarotistas, la mayoría hacen solo lecturas de amor y veo que mucha gente les comenta que por favor hablen de plata, que en Argentina sucede. Así que bueno, yo creo que este mes es un mes para que vos arranques con toda la fuerza, que dejes de tener miedo, que dejes de preocuparte. Al principio vas a reflexionar y después vas a arrancar con de todo, con de todo. ¿Sí? Mirá la mentalidad. Ahora voy a correr un poquito a esto. Vean la mentalidad. La reina de copas, 7 de copas, 5 de copas. No sé si sos hombre, si estás mirando esa lectura y sos hombre, estás pensando mucho en una mujer que te genera mucha indecisión. Es una mujer que por ahí te diste cuenta que tiene un montón de opciones. Por ahí te gusta alguien y te das cuenta que esta persona tiene un montón de opciones y que vos no sos una de ellas. Mirá cómo esta persona termina con este 5 de copas, que es un poco de depresión inclusive, ¿no? Cáncer, me preocupa tu mentalidad. Me gustaría, Cáncer, de que te fijes, ¿no? Cuando tengas un rato, si te gusta el tarot, hay mucha gente que estudia tarot también que me mira. El loco. Fíjate la energía del loco, por ahí tenés algunos mensajes que te llegan desde el cielo, alguna cosa improvisada también. No te encierres en lo que no, en lo que no. No, esta persona mira cómo está mirando estas tres copas, la carta súper gastada de tanto que estudié el tarot, las tres copas caídas y estas dos copas que están atrás. Esta persona no puede ver todas esas posibilidades que tiene. Si sos hombre, estás pensando mucho en una mujer que te genera indecisión. Date cuenta, Cáncer, que hay un montón de personas más en este mundo. Yo creo que estás un poquito sufriendo por algo. Y también si sos mujer, ¿no? Es como, este mes me parece que cobra mucho la energía de la mujer, una mujer sentimental, sensible. Sobre todo si sos vos, la reina de copas generalmente simboliza los signos de agua. Así que bueno, mujer cáncer, súper indecisa. Y esta indecisión y esto de darle tantas vueltas a la cabeza, esto de pensar tanto antes de ir a cruzar este puente, porque mira esta persona, ¿no? Tiene un río y ahí en el fondo hay un puente el cual tiene esta posibilidad de ir a cruzarlo. Me parece, no sabe cómo cruzar este puente emocional, no sabe, esta mujer no sabe cómo saltear este obstáculo para llegar hasta este lugar, ¿no? Las casas en el tarot siempre simbolizan una estabilidad, una estructura. Entonces, bueno, fíjate, ¿no? ¿Cómo están? Todas las copas en el aire, tipo, se te pueden presentar cáncer, mujer, sobre todo, se te pueden presentar opciones y vos decís, bueno, ¿con cuál de todas me quedo? Porque no siempre todo es como uno lo ve, digamos, ¿no? Es como, a ver, mujer cáncer, ojo con la persona en la que estás pensando también. Hay muchos cancerianos que van a estar mirando, teniendo que volver a plantear el modo de cómo uno convive, cómo se cuida, cómo se valora a sí mismo dentro de sus cuatro paredes, ¿no? Pero a algunos le va a caer en la zona del amor también. Depende del ascendente cáncer puntualmente dónde caiga, dónde tengan a Libra. El Mercurio va a retrogradar en Libra, así que si te gusta la astrología, fíjate dónde cae Libra en tu carta, pero ya te digo, si sos ascendente cáncer, vas a rever todo lo que es familia y también alguna parte, inclusive de lo que es el amor, el modo de amar y demás. Veo mucha energía de agua, mucha energía de tener que alejarse de algo que hace daño. Concéntrate en lo que sí. No pienses tanto en las opciones que no. Concéntrate en lo que sí. También veo un poquito de alejamiento de las amistades, inclusive, ¿no? Mucha energía, inclusive de soledad. Yo me acuerdo que en agosto, me parece que fue, que era como
el amor, como que le cerraban la boca a un montón de personas, tipo, bueno, yo la amo y él me ama y van a ver, dejen de hablar al pedo, ¿no? Esa cuestión. En el amor, acá en Argentina decimos así cuando es como basta de meterse, ¿no? Bueno, en el amor se ve, se sigue viendo una tranquilidad, se sigue viendo trabajando en esto. Así que yo creo que la preocupación viene más como como esto que te decía, por ahí alguna pelea con algún familiar, con alguna familiar. Esto también te hace alejarte un poco. Tal vez pasa que te das cuenta de que salir tanto, ¿entendés? Estar solamente con esas amistades que solo te buscan cuando necesitan divertirse nada más y cuando estás mal no están. Yo creo que también eso puede pasar, ¿no? Es esa dualidad entre cómo amo, cómo siento, cómo me relaciono con mis familiares y qué recibo a cambio. Siempre es importante equilibrarlo a esto. Te lo digo. Porque acá veo que sí, has pasado situaciones con amigos, hay chances de salida y demás, pero también se ve como esta frialdad al final, ¿no? Esto es el pasado, desde donde vos venís. Me parece esto, como que estuviste muy enamorado, muy enamorada, y de repente esta tranquilidad un poco se corrompe, esta tranquilidad un poquito se va a pique, ¿no? Por esto que pasás de gozarla, pasás de, bueno, protejo mis sentimientos, estoy muy bien, y de repente, pum, pasa algo, yo creo que sale algo a la luz, o algún amigo o alguna amiga te dice alguna verdad que no te gusta, se enfría de repente todo, de repente te sentís que perdés algo. Yo soy de la escuela old school de tarot, hay muchos tarotistas, no sé si mirás, algunos solo hablan de llamas gemelas, no conozco ningún libro esotérico del año 1800 que hable de llamas gemelas. El tarot es del siglo, desde el año 1800 aproximadamente. Así que yo te voy a decir la verdad. Yo trato de enfocarme en estas cuestiones. Yo creo también, Cáncer, que si estás sufriendo por algo, como te digo, ha pasado cuestiones económicas. No sé si estás tan mal de corazón, tan mal del amor, pero me parece que un poquito de. También puede ser que la relación se haya enfriado un poco, ¿no? Mirá en el presente cómo sale. La sacerdotisa, no sé si lo estabas viendo ahí, la sacerdotisa con el 7 de copas con el ermitaño. Yo creo que esta relación que era tan feliz en agosto, ahora ha cambiado un poquito. De hecho, el mes pasado ya se veía un poquito de ruido. Y frialdad, soledad, ¿no? La sacerdotisa, como te digo, está gestando algo, no sabe con cuál de todas las opciones quedarse porque se siente sola. Lo mismo vos, Cáncer, si sos hombre, ¿no? Es como que estuviste bastante quietito esperando que esa persona te hablara y de repente, wow, estoy solísimo, ¿no? Pero bueno, me parece a mí, si estás, acá hay una energía diferente para los que están solos y para los que tienen familia. Porque fíjate cómo se trabaja en soledad, este nuevo proyecto, hay un nuevo trabajo que tiene que ver con la familia. El 10 de copas. Sobre todo salió en el sector familia, hogar, que es donde va a retrogradar Mercurio. Entonces me parece a mí, Cáncer, que durante este mes de octubre va a pasar algo de, ¿no? De que se enfría un poquito la cuestión. Vos querés ser feliz, pero bueno, suceden algunas cuestiones de celos. Me parece, había salido la torre, inclusive en el hogar, así que para los que están conviviendo puede ser que haya un cambio de. Ahí pasó algo en la casa, como te digo, hubo una pelea por plata. El diablo también es celos, posesión, bajas pasiones, celos en la familia, algunas disputas. Sigue estando esta energía de pelea con la familia. Espero que no, por supuesto, Cáncer, me gustaría que así no sea, pero bueno, es una energía disponible, si no te resuena, soltalo, por supuesto. Pero se ve como que, wow, estábamos tan enamorados hace un par de meses atrás, ¿y ahora qué pasó, no? Cáncer, ¿a vos te gustaría formar una familia si no la tenés? Realmente, con una mano en el corazón. Vos, si estás en familia, ¿cómo te sentís dentro de esas cuatro paredes? Es un mes donde vos te lo vas a plantear. Vas a plantear si estás muy atado a este lazo, te vas a plantear realmente si te sirve, si no te sirve, si te sentís cómodo, si te sentís cómoda. Ojo con los celos, termina el diablo ahí, ¿no? También hay un ambiente de celebración, puede haber un poquito de excesos, puede haber un poquito de toxicidad también.
Bueno, hay que trabajar esto. Recordar que la energía del mes es el 6 de espadas, en el cual el 6 a veces, no a veces, el 6, al igual que los enamorados, tiene el mismo número. El 6 es el número del amor. Entonces, se ve como este alejamiento. Las aguas igual están moviditas, no es que es un mar súper tranquilo, ¿no? Se ve la tranquilidad más allá en el fondo. Y viste esto que te decía de cruzar el puente. ¿Cómo hago para sortear esta inestabilidad emocional? Puede ser que hayas llorado o que ya llores cada tanto y tengas que tratar de equilibrar esto, ¿no? De irte, de manejar las emociones, de no estar tan irritable, puede ser, porque se ve algunas discusiones dentro de las cuatro paredes en las que estás. Entonces, bueno, ¿cómo manejas esta energía, Cáncer? ¿Cómo la manejas, no? ¿Cómo cruzas este puente? ¿Cómo llegas hacia el otro lado? ¿Cómo salís de remarla? Porque inclusive mirá cómo está esta persona, ¿no? Con el palo ahí, dos personas sentadas y vos remándola solito, Cáncer. Así que bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. La otra vez le pregunté a un youtuber en un chat en vivo de qué signo era, Martín Rechimusi, dijo que era de Cáncer y me hizo acordar mucho a él, sinceramente, que veía en el chat que todos le decían, hey, siempre remás, siempre remás. Le digo, Rechi, ¿no será tu karma, no será remar? Bueno, se ve esto, mes de remada, remada, remada. Cáncer, por favor, Cáncer, no hagas todo solo. Remen un ratito cada uno, ¿no? Mira, esta persona está sentada ahí y vos solito remando, vos solito remando. Hay que equilibrar esto. Mucho sentimiento de soledad también, ¿no? En la sacerdotisa es como, bueno, gesto este proyecto, pero no sé, viste, un poco inestable, un poco de esas cuestiones. En los vínculos también es como decir, bueno, ¿qué pasa? Veo como mucha gente que te acompaña, pero para la joda nada más, y en el fondo te sentís solo o sola y tenés ganas de buscar un lazo más sano, más enamorarse, ¿no? Puede ser que solo hayas tenido relaciones sexuales, por ejemplo, por ahí, estos son en los amigos igual, así que ojo, ojo, Cáncer, si tenés gente ahí dentro de las amistades con las cuales tuviste algún vínculo sexoafectivo, por ahí solo sexo te hace sentir solo, muy sola, por ahí tenés amigos con los cuales solo salís de joda y no están para los momentos que necesitas. El ermitaño también puede ser un amigo o una amiga que sea filósofo, filósofa, una persona madura que recobra mucha importancia este mes. También puede ser que, qué loco, porque el 9 de copas es gozar y el ermitaño ya es más estar solito, ¿no? Meditando, leyendo filosofía, psicoanálisis, mucha madurez. También las montañas, fíjate cómo están ahí con un poquito de hielo inclusive, ¿no? Entonces me parece que Cáncer este mes vas a estar ahí sintiéndote un poquito solo, un poquito sola, pero me parece que también recobra un poco esta energía, si sos, por ejemplo, hombre, esta energía de moverse, de ir a buscar nuevas amistades, de gozarla igual, ¿no? Pero me parece que una cosa es por fuera y una cosa es por dentro. Como una dualidad, me parece. Porque ¿cómo puede ser que con los amigos estés acá gozándola y todo y en la mentalidad sale hasta un poco de depresión, ¿no? Me parece que hay un poco de pesimismo también. Y si sos mujer Cáncer, puede ser que un amigo tuyo esté muy enganchado o enganchada con vos. El caballero de copas siempre es alguien enamorado. Y aparte, yo creo que, mira, es un mes en el cual se van a iniciar nuevas cosas, sobre todo en la salud. Me parece que es un momento de decir, bueno, salgo con amigos, salgo con amigas, me junto con gente. Pero me excedo un poquito, es un mes especialmente para, creo que pasa Venus por tu casa 6, así que la casa 6 es del trabajo, de la salud, de las rutinas diarias. Mira el mundo, el as de bastos, el as de oros. Es un mes para arrancar nuevas rutinas, para arrancar nuevos ejercicios, para aprovechar oportunidades de salir. Acá en Buenos Aires la ciudad se empieza a abrir de a poco, así que me parece que el mundo te va a estar acompañando, sobre todo en estas ganas de cuidarte más, de cuidar más tu cuerpo,
Ojo con las toxicidades. Yo veo nuevos inicios en lo que es salud. Te recomiendo la actividad física. Si no te gusta el gimnasio, puedes mirar videos en YouTube, puedes hacer senderismo, que son caminatas, comer un poquito más de verduritas, ¿me entendés? Todas esas cuestiones de lo que no estabas haciendo, fíjate, porque puede ser que la alimentación hasta te cambie el estado anímico. Y todo lo que es inicio a nivel salud, trabajo, rutinas diarias, ahí vamos a estar tocándola. Me parece que es un mes en el cual te vas a enfocar mucho más en cómo te cuidas, digamos, ¿no? El inicio se ve en lo que es salud. También trabajar en la mente, hacer un poco de terapia y demás. Y lo que no te conté hasta ahora, el amor. Ojo, Cáncer, si tenés un enamorado amigo, una enamorada amiga, ¿eh? La templanza es una tranquilidad en el amor. Estamos trabajando en nuestra autoestima. También se ve un inicio en el amor a fines de octubre. Ten en cuenta que Mercurio retrograda, así que los inicios son favorables este mes para fines de octubre. Las primeras semanas son para meditar un poco más. La templanza, 8 de oros. El mago, arrancar, trabajar. Todo lo que sea, las relaciones también se trabajan, ¿no? No es que, bueno, que fluya y nada más, sino que es trabajarla. Si quieres hacer un regalo a tu pareja, a la persona que te gusta, por ejemplo, ¿entendés? Con lo que tengas al alcance de la mano, no todo es materialismo. Podés regalar, no sé, hasta un dibujo, ¿me entendés? Yo tengo acá arriba de la mesa una rosa. ¿Cuánto vale una rosa? Esos pequeños detalles. Es un mes para hacerle pequeños detalles a esa persona que tanto te gusta, que tanto querés. Detalles sencillos, simples. Nada loco extravagante. Lo loco extravagante se ve en el trabajo. en el amor, acá se ve trabajando en las relaciones, pero sobre todo desde un vínculo más tranquilo, desde un vínculo más, bueno, ¿qué me hace feliz? ¿Con qué me siento tranquilo? ¿Con qué me siento cómodo? ¿Con qué me siento cómoda? Si estás en pareja, trabajarlo a esto, charlar. Y es un mes para, como te digo, iniciar nuevas cosas. Tal vez iniciar un proyecto familiar, si estás en pareja, si tienes problemitas en el trabajo, que esto salía en el mes pasado. Hasta arrancar un proyecto con esta persona que te acompaña, inclusive. Y atento si tenés amigos o amigas que están ahí merodeándote, porque puede haber un affair que te saque un poquito de lado. Mira vos, ¿cómo arrancás? ¿Cómo arrancás? El loco. ¿Lo ves? No se ve ahí. El loco. Arranca con el loco. Loco en el trabajo. Me arriesgo, voy, vengo. La gente que hace teatro, la gente que digamos, ¿cómo decirlo? Si no tenés trabajo, es un mes para arriesgarse, como te digo. Fines de octubre es el momento ideal. A vos, posiblemente, trabajar esto que te decía, ¿no? De remar, 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 remar. En el fondo te hace sentir bien, porque te sentís útil. Entonces puede ser que tengas que atravesar una situación por la cual empezás a moverte para salir de esos malos pensamientos. Mucho mal pensamiento se ve en este mes. Y como te digo, atento a las amistades, porque si estás solo o sola, el amor puede venir desde ese lado. Me parece que no hay que ir a buscar tan lejos, ¿viste? Aparece alguien enamorado. Yo creo que hay una persona cerca tuyo que te está mirando, que le interesas desde un lado más sentimental. Pero ojo, porque parece ser que esta persona está enamorada y es posible que al final solo quiera sexo. Termina la lectura con el diablo. Termina la lectura con el diablo, Cáncer. No te fíes. A ver, si estás teniendo un affair con alguien, puede empezar la relación como algo sexual. Y también, viste que sale el trabajo en el amor. Así que bueno, las relaciones se trabajan con lo que tenés al alcance de tu mano, ¿sí? No es necesario ir a cenar a Puerto Madero. Pueden hacer una pequeña comida en casa. Pequeños detalles, pequeñas cositas, ¿sí? Con lo que tenemos al alcance de la mano. Y el diablo este que te decía, voy a ir mezclando Lenormand para el consejito del mes. El diablo este que te decía, ojo con los celos, porque si arrancas con una pasión y ya arranca toxiqueando de entrada, me parece que no va a ser lo mejor para vos. Y si estás en pareja, también cuidado con los celos, cuidado con las ataduras, mentales. Uy, ya, se me cayó una carta mezclando. La cruz. Atento, Cáncer, con la gente que es falsa espiritualmente, con los falsos profetas, con los falsos gurúes. Fíjate bien con quién te metes. Por ahí, como te digo, vos en el trabajo querés soltarte el pelo, estar un poco loco, y aparecen personas que son
esta gente que tiene falsa ética y falsa moral puede ser también, ¿no? Que esto es lo que te hace mal flashear, digamos, ¿no? La cruz. Uy, se me cayó otra carta más. Uy, cáncer. Mirá, otra vez el barco. Qué loco cómo las cartas se acompañan entre sí, ¿no? Yo, para mí, el barco con el 6 de espadas son cartas muy parecidas. Las dos están navegando a través de aguas turbulentas, buscando el horizonte, buscando cruzar y llegar hacia otro lugar. Así que, cáncer, me parece que es un mes en el cual trabajar las relaciones, sí. Pero las relaciones que te hagan sentir bien. Mira el oso, otra vez en el trabajo, cáncer, otra vez en el trabajo, cáncer. Me encanta porque yo me enfoco mucho en el trabajo y la mayoría de los otros tarotistas solo en el amor, en las llamas gemelas, que yo soy más old school. El oso, a ver, si sos hombre, sobre todo cáncer, es un empoderamiento, el cual decís, bueno, atravieso este mar turbulento, pongo los pies sobre la tierra y me empodero. Inclusive en un trabajo, si te sentías juzgado o juzgada, te vas a ir hacia otro lugar donde vas a recibir más seguridad, más estabilidad, mucho más firmeza. Igual el oso está mirando esta montaña a escalar, así que atento con eso, cáncer. Y bueno, la idea de esto es obviamente ayudarte. La idea de esto, cáncer, es acompañarte, ¿no?, en este proceso. Me parece que si vos sos una persona de mentalidad libre, abierta, viste que salía el ermitaño, que también, esto que yo decía, ¿no?, los falsos gurúes, hoy en día todo el mundo profesa cosas que no las tiene estudiadas en profundidad. Entonces me parece que si sos un poco incomprendido o incomprendida, te conviene más irte a lugares donde vos te sientas cómodo y seguro. Me parece que acá hay algunas energías que no te están ayudando, hay algunas personas que no te están conviniendo de la mejor manera. Así que cáncer, es un mes para que vos te enfoques en vos mismo, en vos misma, y atento a fin de mes porque el trabajo mejora y algunas posibilidades. Solamente tenés que tener los ojos abiertos, y si por un lado no es, quédate tranquilo que no es por tu culpa, sino que hay gente que te juzga. Puede pasar que no se sientas mucho peso. Ojo con el tema de remar vos solo, trabajá por las relaciones, sí, pero por las relaciones equilibradas. A veces es bueno quedarse un poquitito quieto también para ver qué hace el otro cuando uno no hace nada. Atento con eso, cáncer. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal, compartí. Y bueno, obviamente, si te gusta lo que hago y te ayuda y demás, puedes colaborar conmigo a través de la aplicación Cafecito, que me va a venir muy bien para mejorar sobre todo los videos, que es a lo que más ganas le vengo poniendo últimamente. Y bueno, te mando un abrazo, cáncer. Nos vemos en la próxima.